los municipios de allí, que son más de 23.000, porque Vista del Valle, en vez de una UNAO policlínica, como la gente le dice, debiese tener un hospital por la gran cantidad de habitantes que tiene el Gran Vista del Valle con todas las comunidades aledañas. Entonces, ahora que hay un brote de dengue, nosotros nos preocupa sobremanera, porque estábamos preocupados, y los municipios, incluso hay juntas de vecinos que ya están planificando hacer protestas, salir a las calles, a petición de las amas de casa, las mujeres que son las que más van al médico, con los niños, que cuando le indican los análisis, pues no se le hacen, porque el equipo de hacer, por ejemplo, el hemograma, la glicemia, entre otros análisis, está dañado por hace mucho tiempo. Entonces las autoridades del Ministerio de Salud Pública no dan respuesta. Es un equipo que no cuesta tanto dinero. Entonces no entendemos por qué tanta irresponsabilidad, tanto descuido con ese equipo que es tan necesario, es vital, es de los equipos más importantes en un centro de salud. Son los equipos de laboratorio, porque como dice una frase, nadie sabe lo que tiene hasta que no se hace análisis. Por lo que hacemos un llamado a Salud Pública que en lo inmediato resuelvan esta situación, porque también tenemos hace mucho tiempo, incluso más de un año, que el mamógrafo, que también es un equipo muy importante para las mujeres, también para los hombres, porque a los hombres también les da cáncer de mama, en un 1%, que este equipo esté funcionando, también está dañado, entre otros males, medicamentos que hacen falta en ese centro de atención primaria. Esperamos pues una solución rápida, porque el pueblo lo necesita, Vista del Valle lo necesita, miles de habitantes que usan ese centro lo ameritan en este momento y siempre.